a continuación. Televisión Ciudadana. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludos motero para todos nuestros televidentes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Gracias a Dios estamos aquí para presentarle la información. Vamos de una, porque tenemos mucha noticia, mucha noticia. ¿Cuál es el estado de salud de la niña que resultó herida cuando su abuelito, al parecer de manera irresponsable, viendo que ya tiene unos años, viendo que va con una niña, se atraviesa por una autopista? Primera culpa, el abuelito. Segunda culpa, que el abuelito murió, ¿no? Tremendo. Del motociclista que de manera irresponsable vio que allá, antes de llegar a Coca-Cola, donde está ese cruce saliendo de San Luis, en plena autopista Girón, hay unos reductores de velocidad y no, él quiso ser como la mamá de Tarzán, mandarse a toda. Irresponsable, criminal ese motociclista además. ¿Por qué? Porque llevaba una pasajera. Le importó la vida de él, a de la pasajera y arrollar a otra persona. No bajó la velocidad. Es que esas rayitas blancas que están pintadas en ciertas carreras, hay que leerlas, hay que mirarlas. Eso no es así, tiene uno que fijarse en la vía. Si hay unas rayitas blancas, una cebra, usted tiene que bajar de la velocidad. Y no importa, en cualquier parte del mundo, no importa que usted vaya afanado o que lleve la vía, usted, si un peatón va pasando por esa rayita, usted tiene que frenar, tiene que parar totalmente, bajar la velocidad si no hay nadie y pasar. Pero si ve que viene un peatón, usted, el peatón tiene que pasar primero aquí en cualquier parte del mundo. Ojalá instalaran cámaras de fotomultas ahí, en esas rayitas, para que partieran a más de uno y el tránsito se llenara de plata en vez de estar persiguiendo así a los motociclistas. Además, es el segundo culpable, ¿no? Primero, el muerto. Segundo, ¿por qué? Porque no usó un puente peatonal a 3 cuadras más abajo o 3 cuadras más arriba. Segundo, el motociclista. Ahora el tercer responsable, que es a quien deben demandar tanto el motociclista como el difunto, como la familia del difunto y la familia de la niña. A los señores de la concesión Autopistas de Santander, demandarlos penalmente y administrativamente, porque por ese cruce ahí, en cual a nadie se le imagina que un cruce en plena autopista, un cruce con semáforo en plena autopista de 2 carriles, por Dios, en ninguna parte del mundo se ve eso. Si debían hacer eso, los señores de Autopista de Santander deberían haber hecho un puente elevado que cruzara la vía, o un paso deprimido o subterráneo para atravesar la vía si es que querían darle salida de San Luis. Pero esa salida se tiene que cerrar, se tiene que sellar, porque ahí han ocurrido todos los días, es un accidente. Y este muerto y esta niña que está en estado de coma, que Dios haga su santa voluntad, es por culpa del motociclista irresponsable, el peatón que no usó el puente peatonal y los señores de Autopistas de Santander que no construyeron un puente ahí o un paso peatonal siquiera, pero ahí no, ni siquiera paso vehicular ni peatonal. ¿Qué dice la noticia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sigue la niña? En la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Metropolitana permanece la pequeña de 3 años, luego de sufrir un fuerte trauma cráneoencefálico. Presenta traumas y lesiones varias en su cuerpo, lo cual pues está en delicado estado de salud. El abuelo, la menor que falleció al intentar cruzar la vía, fue identificado como José Almicán Cortés Hernández, de 62 años. En el hecho, también resultaron heridos los ocupantes de la motocicleta. Tenemos una mujer, lo cual es, pues, presenta fractura en una de sus piernas y tenemos lesiones varias en su cuerpo y contusiones varias también en su cuerpo. El conductor de la motocicleta tiene una fractura en su muñeca, fractura de clavícula y trauma abdominal. En lo corrido del año ya han sido 25 los peatones que han fallecido en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Está Paola Calderón, es un personaje, esta niña de TVC. Saludos a toda su familia que nos está viendo en la comuna de Morro Rico. Saludo motero. También saludo motero para los amigos de Ave Rental, alquiler de trajes, vestidos de damas, de fiesta, vestidos de novia.
pajecitos y pajecitas, trajes de novio, trajes de corbata, trajes para niños, trajes de lino, guayaberas, victorianos, smoking, en la carrera 35-5243, local 1, carrera 35A, número 5243, alquileres Ave Rental, de Jacqueline Gómez, que está en sintonía. Ah, y a propósito, saludar a la vecina de Jacqueline, que no se pierde el programa. Ella se llama la señora Blanca, de la peluquería que queda en cabecera, peluquería Pequitas, donde van casi todas las personas de la tercera edad a ponerse bonitas. Un salón de belleza especializado en mujeres de más de 50 años, para que se pongan bien lindas, bien chuscas y salgan hermosísimas, salgan divinas con esos cabellos. Hay peluquería Pequitas, la señora Blanca. Saludos, Montero, para usted, señora Blanca. A ver, dos al pecho y uno arriba. Saludos a Rangel, a Jaimes, a la Sargento Dolly, a todos los muchachos de la oficina de prensa, a Suárez, que está en la sintonía, al señor Coronel Pico, al señor General Saúl Torres Mojica, que nos está sintonizando también. Bueno, a todos los muchachos de la oficina de prensa y comunicaciones, también los de la Guardia, que están allí en sintonía. A mis amigos de la Estambomba La Rosita, que son fieles televidentes, Jesús Rodríguez, a Fercho, a la señora Bernarda y a Gámez, que también están sintonizándolos. En el barrio Manuela del Trán, Juan Carlos Vargas y señora Luz Estela Vadillo. ¡A Balala, mi amigo en Quilón! Seguimos. Qué buena esta iniciativa del general de la policía y los transportadores de conformar un frente de seguridad de los transportadores para evitar que siga siendo la caja menor de los delincuentes, de las ratas, de los viciosos, especialmente en el norte, que están atracando. Los señores de Transpiedecuesta no volvieron a mandar buses después de las 6 de la tarde. Allá, desde el Palenque hasta Piedecuesta, hacia el norte, perdón, el Café Madrid, porque siempre los atracaban. La comunidad es la culpable de no tener un buen transporte, porque saben quiénes son los ñeritos que atracan y no les dan dedo, no les dice a la autoridad, mire, estos son los que atracan, ta, 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 vigílenlos, denle material probatorio, sáquenle fotografía, lo que sea, y diga dónde guardan las armas. Pero la comunidad es la responsable de que no puedan llevar los buses hasta sus casas a las personas, o no puedan salir de la casa a diferentes horas, porque la gente de las rutas de buses se van a quedar sin transporte en el norte, pues, porque siguen permitiendo que haya muchos atracos. ¿Cómo se conformó este frente de seguridad? Álvaro Calderón es coordinador de transporte de Transpiedecuesta. Asegura que desde hace 4 meses esta empresa decidió no prestar más servicio hacia el norte de Bucaramanga después de las 6 de la tarde, pues en varias ocasiones los conductores han sido víctimas de atraco. Tanto así que la empresa optó por llegar hasta las 6 de la tarde solamente, hasta Centro Abastos, no pasar hacia el norte, porque ya de esas horas de la noche se pone muy peligroso. Después de las 6 de la tarde es demasiado riesgoso ir hasta el norte. En lo que va corrido del año, solo esta empresa tiene registro de 15 robos, en los cuales 2 conductores han resultado lesionados. Nos han partido también los panorámicos de los vehículos. La situación es generalizada en todas las empresas que prestan servicio en el área metropolitana. Por esa razón se creó el Frente de Seguridad de Transportadores Urbanos con el fin de disminuir el índice de atracos a quienes prestan servicio público. Va a operar porque tiene una forma de comunicación directa con la Policía Nacional a través de un sistema de comunicación. Hay una persona en la policía que es un interlocutor con el Frente de Seguridad que va a estar interactuando de manera permanente durante las 24 horas del día. Con este Frente de Seguridad que vamos hoy a relatar, que va a hacer la exposición el general, vamos a tomar las medidas para que no sucedan los hechos, los casos que le comentaba. En lo que va corrido del año 2013, 64 casos de hurto han sido registrados y 65 personas han sido capturadas comprometidas en robo a transporte público. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero, para el señor Jaime Carreño, mi amigo Jaime Carreño, el mucho gusto. Mi amigo Jaime, que con un solo, el brazo derecho, no, el izquierdo, con el brazo izquierdo maneja una moto grandota, qué berraco, por carretera destapada por donde lo pongan. Camioneta, bueno, maneja bien, ¿no? Maneja bien, pero una moto, frenar, enclochar, meter cambio y acelerar con el brazo izquierdo, usted es un duro, Jaimito, lo admiro. Dios le da muchas bendiciones a usted, le da muchos talentos, en cambio, y usted nunca se ha accidentado, ¿cierto, Jaimito? En cambio, brutos que tenemos 2 manos y 2 piernas buenas, si nos accidentamos, y usted con una sola y sabe conducir bien, lo felicito, mi amigo Jaimito Carreño, a su esposa Lucila, a sus hijitas. También saludos a los amigos de Suzuki Motoriente, a Claudita Quiroga, Claudita, una mujer bonita que nos está viendo siempre, a Fabián Villamizar, mi amigo del almacén, el hijo de Luchito, que está en Suzuki Motoriente, en la carrera 27 con calle 52, esquina, a Fabián Quintero,
Iván Castillo, el jefe de taller, también para Meyer, para Omar, para Giovanni, para Hernán. En el barrio San Cristóbal, en el norte, quiero saludar al señor Oscar Rivero y a Jurleison, editor de Oro Noticias. Líderes ciudadanos le dijeron al alcalde todas las verdades, todo el inconformismo que tienen con respecto al cobro de valorización. Allá en primera fila también estaba nuestro gerente de TVC, como ustedes lo van a ver en la nota final, enterándose cómo va a ser el cobro de valorización y por qué protestaron ante el exagerado incremento o los cobros que no son igualitarios en algunos sectores, tal como lo manifestaron en esa reunión con el alcalde. El alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, en compañía de los secretarios de Infraestructura, la secretaria de Hacienda y el personero municipal, escuchó a los líderes sobre la valorización. Como si en el acuerdo del 2010 estaba muy claro que los estratos 1 y 2 no se les cobraba valorización, ¿por qué razón le llegó a ellos el cobro de la valorización? La mayor preocupación es el cobro para los estratos 1 y 2, así como lo que algunos han llamado el excesivo porcentaje que deberán pagar algunos inmuebles. No es cierto las cifras que dijeron, que había más o menos un recaudo aproximado de 500 mil millones de pesos. El recaudo del 2013 fueron de 80 mil millones de pesos, lo que equivale casi a la quinta, sexta parte de lo que ellos están hablando. El alcalde anunció que continuará de puertas abiertas para atender a la comunidad, escuchar y dar respuestas ante el debate que ha generado la valorización en la ciudad. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. No se le olvide que usted debe ir a comer rico, delicioso, o pedir a domicilio toda la comida deliciosa del restaurante Marjucos. Póngamele la pausa ahí, el comercial, Ludwin, hágame el favor. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina. Domicilios 635-8177. Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. La Pulsar 135 LS es la motocicleta que tiene potencia sin precedentes. Siente toda la potencia de la Pulsar 135 con sus 13.3 caballos de fuerza y descubre por qué ha sido galardonada por su calidad, diseño y tecnología. Es una moto pequeña, pero qué moto para tener fuerza y ser económica de combustible. Y lleva buen peso y buena velocidad que desarrolla. Yo felicito a los muchachos que han comprado moto, pero cómprenla en Motos y Motos, en Pidecuesta, en la calle Sexta calle Sexta con 11, y en la calle 45 con 26, en Lebrija, en Los Santos, en Bucaramanga, en la carrera 27 con 52, y en el Boulevard Santander, con carrera 20, a una cuadra abajo de la glorieta del Parque San Francisco, Motos y Motos. Los ambientalistas que quieren lanzarse al Congreso de la República han recibido fuertes críticas por parte de algunas personas que no están de acuerdo que las personas que tienen causas sociales se vayan al Congreso de la República o se candidaticen para pelear por esas causas sociales. Yo estoy de acuerdo, yo los apoyo ambientalistas, pero vea, son 4 o 5 candidatos, escojan uno solo porque los votos de la gente no les van a alcanzar. Escojan un solo candidato, yo estoy de acuerdo con ustedes porque no solamente se trata de pelear, pegar cartelitos, hacer convocatorias, salir en entrevistas en los medios, sino hay que ir donde se hacen las leyes, a hacerles entender a toda esa mano de gente que a veces son cerrados y legislan en contra de la comunidad. ¿Cómo es que se deben hacer las leyes para favor del medio ambiente? Háganlo. Yo estoy de acuerdo que cada grupo social debe tener su representante en el Congreso de la República para que no sean los mismos politiqueros de siempre con las mismas. ¿Cuáles son las críticas que han recibido estos señores? Los más criticados son los catedráticos Orlando Beltrán Quesada y Jairo Puentes Brujés y el exdirector de Fenalco Santander, Edwin Rodríguez Alá, quienes han liderado procesos en defensa del agua y que de alguna manera sacan provecho y utilizan como plataforma política esas causas para acceder a cargos de elección popular. Se aprovechan que porque en una marcha sacan 5.000 personas piden que tienen una mayoría de votación, eso no es así. O sea, las cosas deben gestarse y deben tener un piso político más sustantivo para que haya credibilidad. Estoy de acuerdo de ese pensamiento ideológico de los ambientalistas. O son ambientalistas o son políticos. No aprovecharse de la coyuntura. También figuran en esa lista el abogado Ludwin Mantilla y el médico oncólogo José Luis Mallorca, quienes aprovechan factores coyunturales y circunstanciales para aspirar a una curul en el Congreso.
Pues yo veo que en el momento son personas oportunistas, son personas que no han hecho nada en Santander, ni por la defensa de la política en Santander, que digamos que puedan mostrar algo. Se disfrazan como el buen pastor, pero resulta que son tremendos lobos feroces que vienen a la cacería de lo que le queda a los últimos recursos al pueblo. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Dónde vamos a comer rico? En restaurante Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, o en restaurante Carbón y Leña del Parque Turbay, para que usted admire el alumbrado navideño. Mientras admire el alumbrado, va a Carbón y Leña y come delicioso. Saludo Montero para mi amigo don Rafael Caro, que necesita sangre O positivo. De usted donarlo en el laboratorio Higuera Escalante, en la calle 48, número 3225. Laboratorio Higuera Escalante dice que da la sangre O positivo para mi amigo don Rafael Caro Jiménez, que necesita sangre O positivo para su cirugía. Saludamos a esta hora a los amigos que nos están viendo de ITSA, Instituto Clínico S.A. Mañana, el jueves, me van a operar. Yo les ruego que hagan mucha oración por mí. Voy a tener una intervención quirúrgica. No se sabe si el mismo jueves pueda hacer el programa o el viernes. Dios quiera que sea el mismo jueves que lo pueda hacer. Que es una cirugía que es riesgosa, es muy peligrosa, pero puede ser ambulatoria. Dios quiera que se dé. Oren mucho para que el Dios Todopoderoso me favorezca mucho. Saludos, doña Cleotilde, Diofanor Cañizales y su esposa Yurley en el barrio Comuneros. Saludos a los amigos de ITSA, Instituto Clínico de Salud S.A., al doctor Iván Camilo Rueda, el gerente, a doña Luz Estelita Rueda, la que manda la parada, Estelita. Saludos, Motero. También para Jacqueline Rey en la caja, para Mary Camargo, para Clara Yanel Cristancho y Mónica Lara, que está sintonizándonos a esta hora. ¿Cuál es la verdadera historia de lo que pasó del señor de que de 69 años o 59 años que estranguló a su mujer de casi la misma edad en Girón? Vivían en un rancho, los dos eran alcohólicos, eran indigentes, peleaban casi siempre, pero el señor mató a la esposa y se le presentó a la policía. ¿Cuál es la verdadera historia, William? El caso se presentó en este asentamiento conocido como La Inmaculada en Girón, en donde la noche anterior la pareja había llegado en alto estado de licoramiento. Esta perra fue el único testigo de lo que allí sucedió. Él, cuando llegó la policía, le dijo que él era el que la había matado. Le dije, ¿cómo? ¿A quién mató usted? Dijo, a nadie, doña Mercedes, a nadie. Entonces que la señora agente me dijo que había matado a la mujer. ¡Ay! Yo no sé cuándo me quedé. La víctima fue identificada como Gloria Rodríguez García, 45 años, madre de tres hijos, quien junto con su compañero sentimental se dedicaban a la mendicidad. Todos los días se emborrachaban, todos los santos días él se emborrachaba con la señora, pero a nadie molestaba. Ellos dejaban el cachuchito ese ahí hecho y cuando duraba 8 o 15 días por allá y volvían otra vez a vivir ahí. El hombre que la asesinó y que se entregó a la policía fue identificado como Blanco García Ramírez, de 59 años. Los motivos de la muerte aún se desconocen. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Después de la pausa, le voy a mostrar cómo en una estación de policía de Piedecuesta, porque no recibieron a los delincuentes en una verdadera cárcel, como debe ser porque hay hacinamiento en la cárcel de Palo Gordo de Girón. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del atracador de droguerías y otros delincuentes bravos que capturó a la policía? Pues los tenían en las celdas de la policía de Piedecuesta. Se durmieron los polochos. Se les escaparon por el techo, abrieron una reja y se les fueron por el techo, incluyendo el atracador de las droguerías, que se llama, el tipo, ¿cómo se llama? Por si usted sabe dónde está, pues que lo ayuden. Miguel Horacio Gómez Valderrama, el delincuente que atracaba las droguerías y que había robado más de 5 millones de pesos en varios atracos a droguerías. También les voy a mostrar el tránsito, que a pesar de los trancones, autoriza el cierre de calles, de una sola cuadra nada más, como la calle 34, que es una vía por donde bajan los buses se tienen que meter por la carrera 26, forman una congestión, luego bajar por la calle 36, luego bajar por la carrera 25, luego bajar otra vez por la calle 34. Qué tristeza, estamos jodidos. Además, esa construcción en la calle 34, entre carreras 25 y 26, molesta a los vecinos porque los trabajadores de noche, ¡ey, tiene la pala! La bulla que hacen, subiendo mezclando, todos los vecinos no tienen derecho al descanso. Señores, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud del Medio Ambiente y Dirección de Tránsito, miren a ver si cumplen con su deber y están a favor de la comunidad, no están a favor de los ricos, los que le han, o es que reciben mordida, no se sabe. Después de la pausa les voy a mostrar eso.
Impacto, donde usted es el protagonista. Lo mejor es Carfrisan. En esta Navidad, en Calzado Greyman, estamos en liquidación total, total al costo. Por cada par de zapatos que compre, automáticamente gane grandes premios. Calzado Sport, calzado elegante, calzado deportivo para mujeres, para caballero, calzado para jóvenes y niños, originales de las mejores marcas. Venga y compruébelo. Calzado Greyman, para el hombre moderno, en el Centro Comercial Panamá. Calle 37, con carrera 16, local 121. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7677. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Serramotos Girón, descuentos con locura en motos Yamaha. Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas. En Girón, Serramotos, le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales, mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado. Compre su moto y reclame obsequio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Serramotos Girón, carrera 23-3186, esquina, diagonal a la policía. En Agrofarbev, encuentre todo en herramientas y equipos de construcción. Herramientas eléctricas, herramienta manual, seguridad industrial, equipos de limpieza, equipos de soldadura, energía, compresores, motores eléctricos, motores a combustión y motobombas. Con la experta asesoría de profesionales y los mejores precios. Encuéntrenos en la carrera 15-2929 o en www.agrofarbev.com. Agrofarbev, herramientas y maquinaria agroindustrial. Supermercados Mercantil, los más económicos de Bucaramanga. Venga con su familia y compare precios con otros supermercados. Productos hasta con 2,000 pesos menos que en otros. Supermercados Mercantil, líder en precios bajos. En el Mutis, Campo Hermoso, Diamante 2, Florida Blanca, Arenales 2 de Girón y San Alonso. Supermercados Mercantil, tenemos los productos más económicos. Venga y compare. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina. Domicilios 635-8177. Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños.
Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Compre su taxi nuevo o usado. Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial. Financiamos el saldo restante y le ayudamos a conseguir las tasas de interés más bajas de Bucaramanga. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Carbón y Leña los invita a degustar los domingos y festivos los más exquisitos platos especiales: carne a la llanera, costilla de cerdo, picadas mixtas, cazuela de frijoles, sancocho de gallina, mute santandereano y las mejores hamburguesas al carbón. Carbón y Leña, calle 50, número 2717, Parque Turbay, abierto todos los días. 4Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. Obtenga su certificado nacional técnico mecánico y gases. Lo esperamos en CNT, kilómetro 2, vía Girón. Con su motocicleta en buenas condiciones, la tarjeta de propiedad original y el seguro obligatorio vigente. La revisión es rápida y sencilla. Solo necesita que su motocicleta tenga llantas en buen estado, luces alineadas, frenos calibrados y buen estado de sincronización. Tenga en cuenta las fechas. Atendemos de lunes a viernes en jornada continua y los sábados desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta 4Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas: Helmec, Safety, Timar, 4Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. Los traslados de plazas docentes que adelanta la Secretaría de Educación de Santander en esta temporada de fin de año no tienen ningún costo. Ayúdenos a combatir cualquier acto de corrupción, denunciando el hecho ante la Secretaría de Educación Departamental. Por la transparencia en el gobierno de la gente. Gobernación de Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Qué bueno es tener una buena disposición para dar un detalle en esta Navidad. ¿Usted qué daría de ancheta navideña? No vaya a dar lo de siempre. Mire, yo los invito a que vean las anchetas y compren las anchetas de Carfrisán. Ordénelas. Ahí están las direcciones y los teléfonos. Carfrisán, carnes frías de Santander para Colombia. Les desea una feliz Navidad. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Miren cómo de la estación de policía de Piedecuesta se volaron tres ladrones que robaban, entre ellos un atracador bravo, y se llama Miguel Horacio Gómez Valderrama, que atracaba las droguerías. ¿Cómo se voló y por qué la cárcel de Palo Gordo no lo recibió si una estación de policía no es una cárcel, no tiene las condiciones de seguridad? Y también los policías se duermen. También es cierto. Los tres sujetos que escaparon fueron identificados como Luis Carlos Arango, Gerson Camacho Pérez y Miguel Horacio Gómez Valderrama, este de 24 años, capturó el pasado 28 de noviembre por el hurto a droguerías de Piedecuesta. El comandante de la Policía Metropolitana aseguró que el hecho está siendo investigado, pero también culpa al actual hacinamiento que se presenta en las estaciones de la institución. Pero eso está llevando a que la Policía Nacional tenga en sus estaciones de policía personas privadas de la libertad, ya con boleta de encarcelamiento, que deben estar en centros carcelarios. El droguero era judicializado por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. La Uteco Boxer 700 es una moto que viene en colores negro y verde, el nuevo color, negro y verde. No le gusta la gasolina a la Uteco 700, la Uteco Boxer, pero sí le gusta estar a la moda. Por eso usted puede adquirir esta nueva motocicleta, la negro con verde, en Motos y Motos, únicamente allá, no vaya a ninguna otra parte sino a Motos y Motos. Carrera 27, calle 52, el Boulevard Santander, carrera 20, en Piedecuesta, en la calle 11 con Cesta, al lado del parque, en Girón, en la calle 45 con 26, en el municipio de Los Santos, y en Lebrija también está Motos y Motos. Esta bonita campaña está bien, que previenen las Naciones Unidas, la gobernación, la alcaldía, de que las mujeres se metan de fufurufas o se metan de encuadra a los niños para la indigencia. Eso está bien.
Pero toda esa plata para sacar payasitos, para decirles campañita, mostrarles vaina, no. Más bien, a esas familias que tienen, son vulnerables, que tienen hijas bonitas, pero no tienen para el mercado, no tienen cómo darles arriendo, no tienen empleo, ayúdeles a conseguir un empleo, ayúdeles, préstenle la plata, pero toda esa plata que se van a gastar ahí, préstesela más bien para que generen un proyecto productivo y evitar que esas niñas bonitas se metan de fufurufas o los niños se metan a la indigencia. La campaña, grave. La campaña ya se ha implementado en Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos y busca prevenir a las personas para que no caigan en casos de explotación laboral y trata. 250 millones aporta la gobernación de Santander, 250 millones también aporta las Naciones Unidas para a través de actividades significativas, a través de simbologías, de pedagogía y de acciones efectivas podamos prevenir y mitigar el impacto del delito relacionado con la trata de personas. Según la ONU, Santander es un departamento en el que se presentan numerosos casos de explotación y mendicidad y solo hasta ahora las autoridades piden auxilios. Por el desconocimiento que había de las autoridades de la judicialización y del delito de trata, muchos casos que podrían haber terminado siendo trata de personas y judicializados como tal, no se judicializaron así. Dentro de la campaña estará En Itinerancia, un performance de 13 maniquís que cuentan la historia del mismo número de víctimas de trata de blancas. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Dónde debemos ir a comprar nuestros mercados? En Supermercados Mercantil. ¿Dónde quedan Supermercados Mercantil? Pues en diferentes sectores de la ciudad. Por favor, póngame el comercial porque hay la nueva sede en el barrio Girardot. Supermercados Mercantil, los más económicos de Bucaramanga. Venga con su familia y compare precios con otros supermercados. Productos hasta con 2,000 pesos menos que en otros. Supermercados Mercantil, líder en precios bajos. En el Mutis, Campo Hermoso, Diamante 2, Florida Blanca, Arenales 2 de Girón y San Alonso. Supermercados Mercantil, tenemos los productos más económicos. Venga y compare. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire qué tristeza esto. El tránsito de Bucaramanga habla de que mire que los trancones, de que la movilidad, de que no sé qué más, pero ellos, empezando por el director y el, bueno, y los demás, que persiguen solo motociclistas, resulta que autorizan que cierren una calle y dura la calle cerrada en horas pico. Triste, lo más triste. Y en horas que no son pico, qué trancones los que se hacen. ¿Por qué? Porque congestionan la calle 36, la calle 33, la carrera 27, la carrera 26, la carrera 25, la calle 34, la calle 35, todos lados lo congestionan. ¿Por qué? Por la complicidad. Miren esto, sin hablar nada, solo vea las imágenes. No le estoy diciendo mentira, calle 34, carrera 25, 26, esa construcción. Además hacen un ruido infernal de noche, no dejan dormir a los vecinos, como si los vecinos no tuvieran derecho al descanso. Y además, ¿qué hacen los señores de planeación? ¿Qué hacen los de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente? Ah, sí cobran valorización, pero no le ayudan a la gente a que tenga tranquilidad, que tenga paz, que tenga descanso. Thank you.
Ahí ya salió. Pasa. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Ay, Paola, me va a matar. Hay una nueva motocicleta que se llama la Uni-K. Uni-K con K, ¿no? Que es una motocicleta muy rápida. Tiene un verdadero beneficio, la motocicleta Uni-K, la moto de la mujer independiente. Es una moto bonita, una moto señoritera, como, ya, como decimos nosotros. Para una mujer independiente libre, la moto Uni-K de Kinko. ¿Dónde las consiguen? En Auteco, Motos y Motos, solamente allá en Motos y Motos. ¿Cómo sigue el indigente que se quiso robar el cable del sector del barrio Comuneros, carrera calle 11, carrera 21? Y en la traba que llevaba se trepó bien alto, quiso volar y pensó que era que la corriente no le hacía nada, porque él necesitaba cable para venderlo y trabarse. El accidente se presentó la noche del domingo cuando el habitante de calle se subió a este poste y fue alcanzado por una descarga eléctrica que lo dejó aturdido, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos y los trabajadores de la electrificadora para rescatarlo. Alcanzó la línea de alta tensión, donde hubo un apagón total dentro del sector y eso perjudicó a mucha gente aquí, a muchos comerciantes aquí del barrio y muchas casas aquí de nuestro barrio Mutualidad. El sujeto se encuentra en delicado estado debido a las quemaduras sufridas. Este es el segundo caso de habitantes de calle que resultan heridos al intentar robar cable de este poste. Ellos se suben con el poste hacia arriba, a robarse unas partes arriba del donde está el transformador, donde en realidad eso es alta tensión. La electrificadora ha venido y nosotros hemos dicho que corten los árboles. El hecho ocurrió en la calle 11 con carrera 21 del barrio Mutualidad. El indigente permanece en el pabellón de quemados de Santander. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Con perros entrenados especialmente para detectar armas y drogas, el INPEC, la policía y el ejército en los alrededores de la cárcel de Pamplona buscan contrarrestar que la gente, los traficantes o los familiares de los detenidos manden drogas y cosas ilícitas dentro de la cárcel de Pamplona. El personal que ingresa a la visita de reclusos y las encomiendas son inspeccionadas por estos caninos. Ya son 7 casos entre hombres y mujeres que han sido judicializados por ingresar droga en sus partes íntimas o en el estómago. Aquí las visitas, si no hay guía canino, no hay visita. Partiendo de ahí porque el primordial, la visita, y lo otro, el que esté el guía canino para controlar eso, porque personas inescrupulosas quieren seguir, a pesar de que hemos capturado y se ven las capturas, la gente sigue intentando ingresar en elementos prohibidos. Como los controles se han intensificado, la guardia vigila este predio en donde han encontrado que algunas personas lanzan dosis mínimas amarrados con una piedra para que caigan en el techo, en la granja o incluso en el patio principal. Mucha droga se coge en la granja, como usted puede ver la granja, otra cae en el techo y una mínima cae dentro del patio. Entonces ya parece mi coronel, el director, ya está coordinando para coordinar revistas periódicas con el ejército y con la policía para disminuir el ingreso de esta sustancia. El centro carcelario cuenta con varios perros entrenados. En este año han dado varios positivos para el control de tráfico de estupefacientes, en el que se destaca la perra Lila y el perro Aarón. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Dónde se merca barato? Realmente los precios sorprendentes. Mire, yo compro una libra de café sello rojo, que es la que más me gusta. Que tenga fecha de vencimiento, que es el que tiene más aroma, más delicia, ¿cierto? La voy a preguntar en un almacén de cabecera, en otro más por menos, en el Jumbo, en no sé qué más, o el Éxito, donde sea. Y esa libra de café barato me cuesta en esos supermercados 11 o 12 mil pesos. Adivinen cuánto yo la consigo en supermercado mercantil. En solamente 8 mil pesos. ¿Cómo? Claro, ¿en dónde están ubicados los supermercados mercantil? Mírenlo aquí.
Supermercados Mercantil, los más económicos de Bucaramanga. Venga con su familia y compare precios con otros supermercados. Productos hasta con 2,000 pesos menos que en otros. Supermercados Mercantil, líder en precios bajos. En el Mutis, Campo Hermoso, Diamante 2, Florida Blanca, Arenales 2 de Girón y San Alonso. Supermercados Mercantil, tenemos los productos más económicos. Venga y compare. Bueno, y como es el supermercado mercantil, como esa libra de café en 2,000 pesos que yo les comenté antes de presentar la nota, ustedes también consiguen otros productos que tienen hasta 2,000, 3,000 y 4,000 pesos menos. Aprovechen supermercado mercantil. ¿Por qué los ricos siguen quitándole las casas a los pobres con el cuentico de demandas judiciales para favorecer al sistema financiero y no para favorecer a una señora que es madre cabeza de familia como esta, a quien le remataron la casita y le echaron como un perro a la calle? En bolsitas le echaron la ropa y las cositas. ¡Qué tristeza! Con la presencia de un inspector de policía, esta mujer, madre cabeza de hogar, fue desalojada de su vivienda en el barrio Santander, luego que un juez ordenara el procedimiento por un remate que, según ella, fue injusto. No me dejaron entrar a la casa, eso, me están sacando todo, me están echando todo en bolsas, las bolsas, los costales están llenos, untados de harina. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar con personas así? ¿Ustedes creen que es justo? En medio de las lágrimas, tuvo que abandonar su hogar, aún teniendo a su pequeño de 2 años. Esto es muy difícil, yo puedo estar ahorita muy tranquila, pero de Dios se van a acordar toda la vida, si alguien me está viendo. Que se pongan la mano en el corazón antes de quitarle la casa a una persona, porque no solo soy yo, son miles y miles de personas que estamos viviendo esto. Y que las personas que compran por 30 millones y piden 130 millones, por el amor de Dios, ¿qué están pensando? El encargado del desalojo afirmó que el acto está basado en todos los términos legales. Es una orden del juez primero civil municipal de Bucaramanga, donde está ordenando una entrega de un inmueble por haber sido rematado y haber sido puesto en oferta, en la cual ya en tiempos anteriores se dio esas compras y esas ventas. O sea, la persona que perdió el inmueble tuvo su oportunidad de presentar toda clase de documentos y oposiciones dentro del proceso para que el juez no emitiera esta orden. Aunque inicialmente hubo enfrentamientos entre la mujer y las autoridades, la intervención fue controlada. Impacto, donde usted es el protagonista. El desayuno, Frisán, en la lonchera. Frisán, yo disfruto Carfrisán. Al almuerzo, Frisán, y en la cena, Frisán. En cualquier momento o lugar, yo disfruto Carfrisán. El mejor sabor en carnes frías, Carfrisán. Lo mejor es Carfrisán. En esta Navidad, en Calzado Greyman, estamos en liquidación total, total al costo. Por cada par de zapatos que compre, automáticamente gane grandes premios. Calzado Sport, calzado elegante, calzado deportivo para mujeres, para caballero, calzado para jóvenes y niños, originales de las mejores marcas. Venga y compruébelo. Calzado Greyman, para el hombre moderno, en el Centro Comercial Panamá. Calle 37, con carrera 16, local 121. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7677. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Serramotos Girón, descuentos con locura en motos Yamaha. Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas. En Girón, Serramotos, le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales, mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado. Compre su moto y reclame obsequio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Serramotos Girón, carrera 23-3186, esquina, diagonal a la policía. En Agrofarves, encuentre todo en herramientas y equipos de construcción. Herramientas eléctricas, herramienta manual, seguridad industrial, equipos de limpieza, equipos de soldadura, energía, compresores, motores eléctricos, motores a combustión y motobombas. Con la experta asesoría de profesionales y los mejores precios. Encuéntrenos en la carrera 15-2929 o en www.agrofarves.com. Agrofarves, herramientas y maquinaria agroindustrial. Supermercados Mercantil, los más económicos de Bucaramanga. Venga con su familia y compare precios con otros supermercados. Productos hasta con 2,000 pesos menos que en otros. Supermercados Mercantil, líder en precios bajos. En el Mutis, Campo Hermoso, Diamante 2, Florida Blanca, Arenales 2 de Girón y San Alonso. Supermercados Mercantil, tenemos los productos más económicos. Venga y compare. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina. Domicilios 635-8177. Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Compre su taxi nuevo o usado. Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial. Financiamos el saldo restante y le ayudamos a conseguir las tasas de interés más bajas de Bucaramanga. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Carbón y Leña los invita a degustar los domingos y festivos los más exquisitos platos especiales: carne a la llanera, costilla de cerdo, picadas mixtas, cazuela de frijoles, sancocho de gallina, mute santandereano y las mejores hamburguesas al carbón. Carbón y Leña, calle 50, número 2717, Parque Turbay, abierto todos los días. 4Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Obtenga su certificado nacional técnico mecánico y gases. Lo esperamos en CNT, kilómetro 2, vía Girón. Con su motocicleta en buenas condiciones, la tarjeta de propiedad original y el seguro obligatorio vigente. La revisión es rápida y sencilla. Solo necesita que su motocicleta tenga llantas en buen estado, luces alineadas, frenos calibrados y buen estado de sincronización. Tenga en cuenta las fechas. Atendemos de lunes a viernes en jornada continua y los sábados desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. 4Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas: Helmec, Safety, Timar. 4Plus, somos fabricantes. Cómprele a Santander. Los traslados de plazas docentes que adelanta la Secretaría de Educación de Santander en esta temporada de fin de año no tienen ningún costo. Ayúdenos a combatir cualquier acto de corrupción, denunciando el hecho ante la Secretaría de Educación Departamental. Por la transparencia en el gobierno de la gente. Gobernación de Santander. Impacto.
donde usted es el protagonista. Usted en esta Navidad debe regalar una ancheta bonita, regale pero una ancheta de Carfrisán. Carfrisán, no le regale de otra empresa porque es que Carfrisán sí es de Santander. Y además Carfrisán le da empleo a muchas personas. Cuando le da empleo a otra persona, usted evita que aquí hayan atracadores, que hayan delincuentes, porque la gente tiene que ocuparse vendiendo, fabricando, comprando, comercializando los productos de Carfrisán. Y usted al comprar cualquiera de estas anchetas hace feliz a un amigo o a un familiar en esta Navidad. Miren las anchetas tan ricas. ¡Ay, qué delicia! Carfrisán, carnes frías de Santander para Colombia, les desea una feliz Navidad. ¿Dónde fue que la motocicleta atropelló al abuelito que lo mató ahí mismo, le quitó una pierna en el acto? El totazo fue tremendo, lo desmembró. Hoy no le habían entregado el cadáver a la familia, el cadáver del abuelo. Es un muchacho que trabajó aquí de TBC, el papá de Amílcar. El señor no debió haber cruzado por ahí, por ese lado, sino debió haber sillado a una niña por el puente peatonal más abajo o 3 cuadras más arriba. Tampoco Autopistas de Santander debió permitir ese cruce ahí. El motociclista debió haber, como todos los conductores, que hay una zona peatonal, hay que reducir la velocidad. ¿Qué dijo Carmelena en la Mejía? ¿Qué fue lo que encontró y qué decían los vecinos? Aunque los peatones iban por la cebra, al parecer el motociclista de 20 años los arrolló por exceso de velocidad. Cuando sentimos el estruendo, cuando volteamos a mirar, ya la moto había arrollado al señor y a la niña y ellos venían dando vueltas y rodando y ¡pum!, cayeron ahí contra el andén. El trágico suceso dejó como víctima a José Hernández Cortés, de 62 años, quien además de perder sus piernas, sufrió un trauma craneoencefálico severo que lo llevó a la muerte. El señor quedó sin la pierna, quedó allá en ese lado, la pierna. O sea, cortada totalmente, separada del cuerpo. Tanto Edson Julián Villamizar como María Lizeth Gil Álvarez, las personas que se movilizaban en la motocicleta de placas TND70, quedaron gravemente heridas. La huella de arrastre del velocípedo era por lo menos de 50 metros. La menor de 3 años, que iba cruzando la calle con su abuelo, permanece en la unidad de cuidados intensivos. La niña quedó acá al lado del abuelo. El abuelo era el que llevaba a la niña. Él cruzó por la cebra, desde la cebra lo levantó, el motociclista quedó como a unos 200 metros. Además de la imprudencia de los conductores en esta autopista, en la zona hace 2 años los semáforos están fuera de servicio, lo que ha incrementado, según vecinos del sector, la accidentalidad. No han funcionado un solo minuto desde hace 2 años, desde el año 2011, constantemente a diario mínimo un accidente y intenciones de accidente cada rato por el cruce que hay ahí, el cruce que viene del barrio San Luis. En lo que va del año, 51 peatones han muerto en Bucaramanga y su área metropolitana. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero, para nuestros televidentes. Veamos a continuación, en Villa del Rosario, cómo fue que un niño resultó quemado en el único municipio prácticamente del norte de Santander y de Santander que está autorizado el uso de la pólvora. ¿Qué tal? El hecho es confirmado por la secretaria de Gobierno del municipio de Villa de Rosario, Yuritza Ordóñez, quien entrega lo sucedido con este menor de tan solo 7 años, que resultó quemado con pólvora en el día de ayer. Sí, infortunadamente tuvimos el primer caso de un niño quemado en el barrio San Gregorio, un niño de 7 años, pues que al parecer estaba jugando con algunos amigos. Uno de ellos tiró un tote y al no explotar el niño fue a agarrarlo y en ese momento pues le explotó en las manitas. Es un niño que presentó quemadura de 3er grado. El menor de tan solo 7 años fue inicialmente atendido aquí en el Hospital Jorge Cristo Sayún del municipio de Villa de Rosario y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meo de Cúcuta. Hemos tenido el ingreso de 2 personas quemadas con pólvora. Ambos pacientes tienen como común denominador la mano derecha. En el caso tenemos un niño quien tiene daño en su mano derecha, en el pulgar, se explotó un tote y lesionó el pulpejo del dedo pulgar. Hay que tener en cuenta que en el caso de Villa Rosario la pólvora está permitida y por lo tanto creemos que eso incide en el primer caso. Recordemos que el municipio de Villa de Rosario es el único que está autorizando el uso y la venta de pólvora aquí en esta jurisdicción del departamento norte de Santander. Oiga, antes de irnos,
¿Dónde es que podemos comprar esas anchetas navideñas? En las anchetas navideñas de Carfrisán. Yo le voy a decir un sitio de mi amigo Pacho Pino. Ahí en Lácteos La Cristalina, calle 50, entre carreras 20 y 21, ahí en la, sobre la vía, sobre la calle. Ni siquiera usted tiene que entrar a la Plaza de Mercado La Concordia, sino ahí, por la parte de afuera en la Plaza de Mercado La Concordia, bajando por la calle 50, ahí enseguidita de la esquina encuentra a Lácteos La Cristalina, puede encontrar todos los productos que se venden en estas anchetas. O si no, pídelas directamente a Carfrisán o vaya y las compra en La Cumbre. Carfrisán, carnes frías de Santander para Colombia. Les desea una feliz Navidad. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos, no, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones, oren por mí, porque mañana tengo cita con el anestesiólogo. Ya me hicieron los exámenes en Itza, me salieron más baratos en Itza, en la carrera 23 con calle 39, ahí en el Parque Bolívar. Itza, Estelita y todas las familias que nos atendieron ahí, gracias. Yo les dije ya que me había atendido muy bien, sí. Y le hacen a uno estos exámenes de sangre, serología, PPT, de hepatitis B, hepatitis C, examen de SIDA, me hicieron de todo. Gracias a Dios son exámenes muy completos allí. Y me salieron más baratos que en otro laboratorio, porque me tienen que operar el jueves. Yo necesito mucha oración de ustedes hacia su servidor, para que sigamos haciendo un buen programa y cantándole a la verdad a quien no le guste, a pesar de la persecución que nos tienen tremenda. Dios les bendiga. Saludos, Montero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.